Sí, este encuentro que tenemos, este taller que tenemos en Colombia, inició el día de ayer, termina mañana. Es un importante esfuerzo que Parlaméricas realiza con diferentes países de América y del Caribe para seguir impulsando el tema de apertura legislativa. Estamos haciendo esfuerzos para el tema de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana, de probidad y ética, en el marco de la red de Parlamento Abierto a través de Parlaméricas. El día de ayer tuvimos un esfuerzo importante en la conformación y co-creación de un kit de herramientas de participación ciudadana que va a ser, sin duda alguna, un formato, un estándar para seguir impulsando desde la institucionalidad y desde el aporte personal como organizaciones civiles o como diputados o senadores. Y por supuesto, el día de hoy hablamos más del esfuerzo y del reto que tiene que ver apertura legislativa en el marco de presupuestos abiertos. Hay una retroalimentación importante, hay una evaluación importante sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que debe de mejorar y sobre lo que debe mantenerse. El tema de la transparencia de la apertura legislativa es un gran reto en la política actual y estamos haciendo esfuerzos importantes en diferentes partes del mundo para seguir avanzando en esta línea.